Hola, bienvenidos al canal de Richard Rejón. En esta ocasión les traigo el tutorial de la canción Corazón de Roca, una canción de la rondalla de Saltillo, especial para principiantes de guitarra, ya que vamos a tocarla toda, absolutamente toda la canción en el círculo de sol. Si no te sabes el círculo del sol, te lo voy a enseñar aquí paso por paso y el rasgueo de esta canción también paso por paso para que no te pierdas ningún detalle. Si te gusta la idea de aprender a tocar Corazón de Roca de la rondalla de Saltillo, quédate con nosotros. Comenzamos. Como les decía, esta canción se toca toda en el círculo de sol. Entonces vamos a darle un repaso a los cuatro acordes que conforman el círculo de sol. El primero de ellos es precisamente sol mayor, así como se ve en la pantalla. Esto es sol mayor con el dedo índice pisando la quinta cuerda en el traste número 2. Luego el dedo medio pisa la sexta cuerda en el traste número 3. Y por último el dedo anular, la primera cuerda en el traste número 3 también. Esto es el acorde de sol mayor, el primer acorde del círculo de sol. Se escucha de esta forma. Luego nos pasamos a este otro acorde de aquí de sol, nos pasamos a mi menor. Estábamos en sol, nos pasamos a mi menor, utilizando solamente dos dedos, el dedo medio para pisar la quinta cuerda en el traste número 2 y el dedo anular, la cuarta cuerda también en el traste número 2. Es el acorde de mi menor, el segundo acorde de la canción. Luego nos pasamos al acorde de la menor, de mi menor a la menor. Esto es la menor. Dedo índice ahora está en la segunda cuerda del traste número 1, el dedo medio en la cuarta cuerda del traste número 2 y por último el anular en la tercera cuerda también del traste número 2, la menor, el tercer acorde del círculo. Y el cuarto y último acorde del círculo es re con séptima o re 7. De esta forma, estábamos en la menor, nos pasamos a re 7. El dedo índice se queda en la segunda cuerda del traste número 1. El dedo medio pasa a la tercera cuerda del traste número 2. Y el anular a la primera cuerda también del traste número 2. Re 7, el último acorde del círculo de re. Este acorde hay que tratar de tocarlo desde la cuarta cuerda hacia abajo. Hay que hacer ese intento de tocarlo siempre en la cuarta cuerda hacia abajo. Y luego se repiten los cuatro acordes, por eso se llama círculo, porque se van a estar repitiendo los cuatro acordes una y otra vez durante toda la canción. Entonces te recomiendo que los practiques así los acordes. Con un solo rasgueo hacia abajo. Muchas veces hasta que te lo aprendas bien. Bien practicado, ahora sí podemos ver el rasgueo que vamos a utilizar en esta canción. El rasgueo es el siguiente. Es un rasgueo bastante básico, bastante sencillo. Vamos a empezar aquí en el acorde de sol y vamos a hacer esto. Cuatro golpes, son solamente cuatro golpes. El primero de ellos es hacia abajo con el dedo pulgar, el segundo arriba con el índice. Y enseguida con estos tres dedos, índice, medio y anular, damos un golpe hacia abajo. Y por último, nuevamente pulgar hacia abajo. Repitiendo. Pulgar abajo, índice hacia arriba, tres dedos hacia abajo, pulgar abajo. Practícalo así en forma lenta muchas veces. Aquí en el acorde de sol. Ya que lo tengas bien practicado, ahora sí pasamos al resto de los acordes. Empezamos con un acorde aquí en el, perdón, empezamos con un rasgueo en el acorde de sol. Uno en mi menor. Pasamos a la menor y hacemos lo mismo. Y luego en re 7. Practícalo así en forma lenta muchas veces y poco a poco le vas aumentando la velocidad.
recién practicado, ahora sí podemos incorporar la letra de la canción. Vamos a tocar la primera letra. Vamos a cantar la primera estrofa de la canción. Vamos a hacerlo de una forma muy lenta para que veas exactamente dónde se hacen los cambios de los acordes. Y después lo tocamos a velocidad normal. ¿Cómo lograr comprender tu querer? ¿Cómo lograr tu sentida pasión? Así vamos a hacerlo a velocidad normal. ¿Cómo lograr comprender tu querer? ¿Cómo lograr tu sentida pasión? Si ni siquiera has querido mirarme, tampoco escucharme, mujer caprichosa. Es porque te hicieron ese corazón. Este video es completamente gratis para ti. Si quieres apoyar a este canal, lo único que tienes que hacer es regalarme un like y compartir su contenido, o bien regalarme un super gracias. Te invito también a que te suscribas aquí a mi canal. Continuamos. Si ni siquiera has querido mirarme, yo te dedico esta humilde canción, aunque sé que tú no la escuchas, yo sé bien que finges por ser orgullosa, es porque te hicieron de piedra o de roca ese corazón. Quinto de la canción, que se acompaña exactamente igual con los mismos acordes en el círculo de sol. Y luego se repite las últimas estrofas. Aunque de hielo sea tu corazón, yo te dedico esta humilde canción. Yo sé.
Muchas gracias por haber visto este tutorial. Si te gustó, si te sirvió, sobre todo este video, no se te olvide regalarme un like. Tu like es bien importante para este canal. Aquí te voy a dejar este enlace para que vayas a ver otro tutorial que hice para principiantes de guitarra. Te invito nuevamente a que te suscribas aquí a mi canal y que actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que voy a estar subiendo próximamente. Nos vemos en la próxima.